Are you ready to learn Spanish? Welcome to Talk Spanish, the podcast to learn about Mexico, places, food, culture, entertainment, and more with real people, real Mexicans. Now your host, Armando Negrete. Hola, hola damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos a Hablemos Español. Después de mucho tiempo, meses, cuatro para ser exacto, de no mandar algún mensaje, estoy aquí. Guys, girls, everyone, I'm really sorry for quit about this podcast, but today I have a really good show about Chihuahua. So, if you want to learn something about the north of Mexico, you have to listen to this. I've been living in Chihuahua for 1 month now, and I've been meeting people from here, learning some stuff, so I can show you the way of speak and some cultural stuff about the bigger state of Mexico. So, if you want to learn something from real people, here I am. I don't know if you prefer to speak in Spanish or in English. I received some emails that told me that it's better to speak in Spanish because you practice your hearing. The show will be in Spanish, so I'm just practicing a little bit my English just for the introduction. So, let's start with the good stuff about Chihuahua. Well, ¿qué les puedo decir? Chihuahua, el estado más grande de México, hablando de el territorio. Es el tamaño de varios países, inclusive más grande que varios países europeos. El territorio de Chihuahua es amplio. Cada municipio pudiera ser una ciudad grande, que no lo es por muchas razones, pero territorio en Chihuahua hay y bastante. Eso es un dato. El territorio es muy, muy, muy grande, muy vasto. Por lo tanto, he notado que las casas, las viviendas donde la gente vive, son muy grandes. Uno. Ese es uno. Dos. No hay edificios. Si ustedes comparan con otras ciudades más pobladas, más pequeñas, verán que la vivienda se hace en torres, en edificios, skyscrapers. Aquí en Chihuahua no. Inclusive las casas viejas están construidas muy, muy largas. En una calle, en un bloque, puedes encontrar nada más dos casas. Claro, en los barrios ricos. Pero lo que voy es, territorio Chihuahua lo tiene. Aunque la ciudad es relativamente pequeña, terrenos aún hay y muchos. ¿Qué más he notado en Chihuahua? Por supuesto, lo más importante en este podcast, la forma en la que hablan los chihuahuenses. Chihuahuenses, recuérdenlo bien, no chihuahueños. Los chihuahueños son una raza de perros. Nada que ver. Los chihuahuenses se caracterizan por muchas cosas. Una de ellas es la forma en la que pronuncian la letra C y la letra H. La che. Anteriormente pues era la che, ahorita ya nada más es CH. No sé por qué. Pero la combinación de CH hace el sonido en español de chi. Chihuahua. CHI, Chihuahua. Pero aquí en Chihuahua, no sé por qué motivo, pero la gente dice Chihuahua, haciendo el sonido diferente, como si lo escribiera S-H-I, Chihuahua. Y bueno, usan muchas, muchas expresiones. Dicen por ahí
que si entiendes la expresión, es que eres de Chihuahua. Y la expresión dice así: Chile, Chilaca, 880. Chile, Chilaca, 880. Que es lo mismo, Chile, Chilaca, 880. Son cuatro palabras con CH y muchas personas de aquí de Chihuahua la dicen con SH. Chile, Chilaca, es una especie de chile. 880 son dos números. Y bueno, he visto imágenes que dice: este chile, especie chilaca, cuesta 880. Y con esa expresión ustedes podrían identificar a alguien que es de Chihuahua. Ah, sí. Varias expresiones son muy usadas aquí a diferencia de otros países. Digo, estados de México. En otros estados llamamos las cosas un poco diferente. Yo, Armando, que soy de Guadalajara, he notado varias diferencias en la forma de decir y de hablar. La más graciosa que he notado hasta este momento es el trampolín. Ustedes dirán, ¿qué es un trampolín? El trampolín es una cama elástica que se usa para brincar. Entonces, aquí en Chihuahua, la manera de que usan ellos para llamar al trampolín es más y menos que el brinca-brinca. Así es, el brinca-brinca. Lo que ustedes podrían entender como el sky jump, el springboard o elastic bed, aquí en Chihuahua es el brinca-brinca. Y el brinca-brinca, pues, obviamente brincas, pero no sé por qué aquí utilizan el verbo para adjetivizar algo. En esa lógica, la cama para dormir, en vez de cama, sería la duerme-duerme. Dos veces para que suene gracioso. Voy a la duerme-duerme, que tengo sueño. Y así pasa con esto. Por otro lado, otras palabras que las utilizan diferente. Nosotros en Guadalajara utilizamos la palabra carrilla. Carrilla, en Guadalajara la utilizamos como para hacer bullying, llevarse, criticar, adjetivizar a alguien, tirarle popó. Si ustedes es que entienden, a veces molestar a alguien, echarle carrilla, dependiendo qué tipo de carrilla, a qué nivel. Es como, pues se puede molestar. A veces hay personas que no aguantan la carrilla. Nada. Eso es, no aguantan, pues, las bromas, el cotorreo. Cotorreo es como el hangout with friends. Estamos cotorreando. Viene de la palabra cotorro, que pues alguien que platica mucho y cotorrea, ya haciendo la verbo. Ellos utilizan carrilla para prisa, rush, hurry up, dale carrilla, dale carrilla. Y no sé si nada más en la capital de Chihuahua, porque déjenme decirles que, dado que es muy grande, muchas personas pues no se mezclan entre todos los municipios que hay, sobre todo los más importantes, inclusive dentro del estado se habla diferente de en cuanto a pronunciación y en cuanto a palabras. Chihuahua tiene la zona pues de sierra, tiene la zona de frontera, tiene la zona de desierto y bueno, la capital, que es como la más templada en cuanto a clima. Entonces, lo que les quiero decir es, México es tan grande que dentro de cada estado, cada ciudad tiene sus particularidades, que sería muy muy difícil reunirlas todas inclusive en un libro, yo diría una enciclopedia sobre la forma de hablar de México. Pero como les digo, aquí en Chihuahua nos metemos en este podcast
particularmente solo para la CH. Con la CH tenemos mucho, mucho que decir. Por ejemplo, el siguiente enunciado. Los muchachos de Chihuahua hablan así. Lo que quiero decir, los muchachos de Chihuahua hablan así. Pero aquí muchas personas se les hace normal deformar el español y decir los muchachos de Chihuahua y ya, porque norte, aquí en el norte pues es más común hacer la SH. Como en Sinaloa, que son más groseros, algunas cosas también las dicen con CH, SH, como hijo de la chingada, o pues, la manera de hablar de Sinaloa es muy particular, que después les estaré hablando, pero el SH lo utilizan mucho en el norte de México. Entonces, si están en el norte, pues no crean que pronunciamos en la mayoría del país con SH las palabras que son CH, como Chihuahua. Es Chihuahua, no Chihuahua. Entonces, no se confundan. ¿Qué más les puedo decir? Las diferencias de comida al sur. Ellos le llaman sur a todo, prácticamente todo lo que esté debajo. Nosotros, o sea, yo que estoy en Guadalajara, sí diferencio más. Centro, sur, norte. Yo diría que soy del occidente, Jalisco. Entonces, ellos les dicen el sur a todo. Y digamos que los del sur son muy diferentes a los del norte. Y en Chihuahua, la comida es muy, muy diferente, o la forma de comer es muy diferente a la del resto del país, como en muchos estados. Pero aquí, la verdad, no es muy recomendable. No tienen los mejores cortes de carne, como pudiera pensar que en el norte. Está mejor Sonora o Monterrey, para eso de la carne, según yo. Los platillos que hay, los adoptan y hacen su versión. Un ejemplo es el menudo. El menudo, un plato de caldo con carne, carne de pancita, así le llaman en el norte, la panza de la vaca en caldo con adobo o alguna salsa. Aquí le ponen granos de pozole, otro platillo tradicional de México. El menudo y el pozole combinados hacen el menudo de Chihuahua. Y la diferencia que me impactó, yo proveniente de una tierra de mucha tortilla de maíz, es que se comen el menudo con pan, pan blanco de telera, llamado telera, el pan que encuentran en los supermercados, supuestamente recién hecho, ese mero se comen el menudo. Y para mí es inaceptable, porque yo tortilla nada más, tortilla de maíz. Y aquí en el norte todo, todo te lo quieren dar con tortilla de harina. Compras un pollo asado y te dan tortilla de harina. ¡No! Por eso están gordos muchos los del norte, porque mucha harina, mucha harina. La dieta es muy diferente. Aquí no ves puestos de fruta casi, y menos de verduras y ensaladas. O sea, lo que encuentras en el fast food son burritos. Burritos. Que yo creería que fuera de lo mejor que he probado en el norte, pero no. Burritos los encuentras en todas partes de México y no son los mejores de Chihuahua. Lo siento, Chihuahua, pero me has decepcionado con tus burritos. Mis expectativas eran muy altas. O realmente tus burritos son malos. Lo siento, en verdad. Pero pruébenlos. Prueben los burritos mexicanos de machaca. Mi favorita, que es carne molida seca. Carne seca molida. Esa es la machaca, o como dicen aquí en Chihuahua, la machaca. Muy rica y alta en proteínas. Burritos de frijoles, burritos de carne, burritos de queso, burritos de rajas, muchas, muchas cosas. Inclusive aquí lo famoso es la discada. Se preguntarán, ¿qué es la discada? Yo no la conocía. Es una especie de
Es un platillo norteño por tradición. Es una combinación de varias carnes con embutidos y que están muy bien sazonados. Pues lleva carne de res, carne de puerco, carne de tocino, salchicha, chorizo, cebolla, ajo, tomate y bueno, para especies. Eso hacen la discada y aquí se acostumbra en las reuniones que hagan pues discada y coman varios. Eso es la discada y hay burritos de discada. Eso es en cuanto a comida. La verdad, Chihuahua, no eres de lo mejor en comida, aceptémoslo. Pero para mí lo mejor es que me has divertido bastante con la forma en decir las cosas, ¿verdad? Chile, Chilaca, 880. Y bien, muchachos que escuchan mi podcast, por el momento no tengo más que decir. Espero y poder conseguir a alguien nativo de Chihuahua y que nos comente realmente cómo es vivir en Chihuahua. Yo les comparto hasta el momento lo que he conocido, lo que he aprendido del estado más grande, Chihuahua. Entonces, no les prometo nada, pero cuando vean un nuevo episodio es porque va a estar bueno. Sé que el anterior fue un aviso, pero lo siento. I'm sorry. So, if you want to listen to more, just send me an email and I will try to do it more frequently. I just need some motivation. I received some email from one guy, I think that was from Brazil. I'm sorry, that was many time ago when I read it, but I keep you in mind. So, if you are listening to me, thank you very much for your email. It really means a lot. And also, I will show you my, I will give the thanks for another email that she just discovered my podcast to practice his Spanish, and I was like, oh, this is meaning something. So thank you very much for all. I really appreciate it. If you want to send me an email, my email is elcamarada@gmail.com. ELKAKIMIRRIDI, el camarada con la letra K de kilo, ELKAMIRRADA. Damn, why did I choose such difficult email? Or you can send me an email in my Facebook page, which I think will be easier for you. If you want to tell me something, just send me a post or a message in the Facebook page, Hablemos Español Podcast. Hablemos Español Podcast. You can do it like, and you can receive the notification when another show it's there. And also subscribe in iTunes or Speaker or another podcast feed provider. Thank you very much. That was all. I will continue to drinking beer because in the north there are no more things to do like in the center or like in Guadalajara. So let's have drunk while we have time. So that was all. Thank you very much for listening. Goodbye. Thanks for listening to the podcast. Until the next episode.